Aquest grup de dones s'ha concentrat avui a les portes dels jutjats de Palma com a mostra de suport a Juana Rivas. La dona i els seus fills continuen il·localitzables tot i l'ordre de crida i cerca dictada pel jutge que l'obliga a lliurar els seus fills a la seva exparella. Concentracions com la de Palma s'han duit a terme a ciutats de tot Espanya. A Granada s'ha llegit una carta escrita per Rivas en la que diu que ha fugit però que no fa res fora de la llei. Señora juez, no es un desafío, ni mucho menos mi actitud. Es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Por favor, pónganse en mi lugar. Juana Rivas. Lo que estamos haciendo es apoyar que Juana defienda a sus hijos, porque aquí parece que la justicia se está olvidando de que de lo que se trata es defender los derechos del menor. Un padre que es maltratador no puede tener a sus hijos.